Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos a este que será nuestro último conversatorio dentro de nuestras jornadas sobre fotografía escénica. Agradecemos una vez más a las personas que nos acompañan aquí en la sala, el Aula Magna del Centro Nacional de las Artes, y a quienes nos siguen a través de las redes. Es un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, comentarles que estamos cerrando de lujo con un conversatorio, ya que nos acompaña el maestro Roberto Aguilar, fotógrafo de danza, y está con nosotros para platicarnos acerca de su trabajo, que en este caso coincide este año que el maestro Roberto está celebrando sus 50 años de trayectoria como fotógrafo de danza, algo que de pronto se parece, ¿no? se menciona fácil, pero 50 años manteniéndose, proponiendo, creando y seguramente por ahí teniendo dos que tres subidas y bajadas como esto sucede de pronto, haciendo fotografía de danza, pues bueno, es por supuesto ya algo altamente reconocible. Entonces, el maestro Roberto Aguilar nos ha compartido una serie de fotografías, ¿cómo decirlo?, icónicas de su trayectoria, que me decía que había sido, imagínense, buscar de ese archivo, complementado en 50 años, bueno, buscar alguna fotografía que haya sido, que haya marcado de alguna manera su trayectoria, su vida. Entonces, vamos a poder, o nos va a poder platicar, compartir algo acerca de qué hay atrás de esa imagen que, icónica, que ahora nos comparte. Y entonces, bueno, va a ser una manera así, vamos a estar platicando. Siéntase con toda la libertad, maestro, de poder contarnos todo. No nos gusta mucho el chisme a nosotros, entonces, muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Y entonces, bueno. Pues gracias a ustedes que me han otorgado el derecho a participar en este espacio, que es un espacio también para mí icónico. Yo asistí a la inauguración de este centro, incluso antes de que estuviera terminado, cuando lo entregó el presidente Salinas, etcétera, etcétera. O sea, ya vale decir que son 50 años, quiere decir que yo vengo del siglo pasado. Es decir, ya es mucho tiempo, de la primera mitad del siglo pasado, nací en el 49. O sea que sí he visto cosas y estoy muy agradecido a Imbal por haberme ofrecido este espacio. Muchas gracias. Para mí es un honor y una satisfacción poder expresar algo que he querido compartir y que lo voy a hacer no solamente aquí, sino a través de mi libro que se está preparando. Y gracias al maestro colega Gabriel, mejor conocido como Gabo Morales, y porque pues es un privilegio poder estar aquí, ¿no? Y que la gente se acuerde de este viejo fotógrafo de danza y me inviten a comparecer casi, ¿no? Porque sí es comprometedor todo lo que tengo guardado, lo que tengo escondido, etcétera, etcétera, ¿no? Podría comenzar con que nadie sabe que yo nunca quise ser fotógrafo. Y nunca quise ser fotógrafo de danza, menos. Pero la vida me arrastró, como dice la canción. Y aquí me tienen, ¿no? La historia así rápidamente comenzó por una novia de los años 68, una novia gringa muy bonita que yo tenía de la colonia Nápoles, muy fifí. Y vino el movimiento del 68, yo era de la prepa 5. Un día vamos a la prepa y está la prepa ocupada. En la entrada de mi preparatoria, un tanque de guerra. O sea, la cosa iba en serio, no era nada más cinco policías diciendo no pases, sino los tanques. Entonces ahí comenzó el movimiento y yo me enrolé en el movimiento. Me convertí en vocero, me convertí en repartidor de volantes, etcétera, etcétera. Claro que mi novia y su familia se treparon a la azotea, dijeron ni hablar, ¿no? Y me terminó la novia, dijo, olvídate. Porque eran. En fin,
En el 71, o sea, 3 años después, la encuentro en la calle y digo, esta mujer se parece a una novia que yo tuve. Sí, es ella, pero tiene algo. Oye, sí, ¿cómo estás, Roberto? ¿Sigues haciendo fotografía? Yo en la prepa era yo el clásico estudiante que llevaba su cámara colgada todo el tiempo, aunque no hiciera fotos, pero llevaba mi cámara. Y le digo, sí, pues sí hago fotos, sí, nada más. Estoy ahora estudiando psicología, ya estoy en tercer año de psicología, etcétera, etcétera. Va. Oye, pero yo te veo guapísima, ¿qué has hecho? ¿Qué te pasó? ¿Haces gimnasia? Dice, no, ese fue el primer choque cultural que yo tuve. Me dijo, estoy haciendo danza contemporánea. Y dije, ¿qué es eso? Hablo de año 71. Yo no sabía que existía la danza contemporánea, ni la danza de folclore. Digo, dice, también hago folclore. Pero yo, ¿dónde estudias eso? Soy de los grupos especiales de la Academia de la Danza Mexicana. Ah, oye, pues, qué bonito, ¿no? Dice, oye, voy a tener una función, ¿por qué no me tomas fotos? Dice, pues, yo nunca he tomado fotos de danza. Tú vete al teatro de la danza. Dice, ¿dónde está eso? Pues está ahí en tal lugar y llegas con este camión y todo, te bajas en el auditorio. Y fui, me senté en primera fila. Ahí fue realmente cuando yo me convertí en fotógrafo de danza, porque la vi salir a ella como una giganta, hermosísima, majestuosa, maquillada, peinada, con vestuario y con un andar así muy especial. Entonces yo ahí sí se me cayó el pelo desde entonces. Dije, ¿qué es esto? ¿Esto es lo que hace la danza en una persona? Yo quiero tomar fotos de esto. Esto es lo que yo ando buscando. Porque yo no quería ser fotógrafo de modas, ni de sociales, de nada. Decía, ¿qué voy a hacer? Niños, paisajes, ¿qué voy a hacer? Vi la danza y dije, esto es lo que yo quiero. Entonces, si me hago fotógrafo y me hago danza. Les enseñé las fotos, les gustaron mucho. Era de primera instancia, nunca lo había visto. Me dijeron, vente a tomar fotos, nadie nos toma fotos a nosotras. Eran casi puras niñas en la escuela, ¿no? Y me fui y ya no volví a salir en 50 años. No volví a salir de la Academia de Danza Mexicana, del centro, ¿cómo se llama?, del bosque, cultural del bosque, ¿no? Nunca más volví a salir de ahí. Si esto es vocación o no, no lo voy a discutir, pero esto me atrapó por completo. Y ahí empezó toda la vida de fotógrafo. Luego vinieron los viajes, es otro viaje también. Vinieron los cubanos, vinieron los rusos, vinieron los americanos, todas las compañías, el surgimiento de toda la danza contemporánea mexicana, que al fin comprendí yo qué quería decir danza contemporánea. Primero, seducido por el ballet, tenía mi primera novia bailarina, fue de ballet, y entonces me decía, vente al ballet, toma fotos, te voy a decir, cuando el bailarín se vaya para la diagonal, quiere decir que se prepara para un jeté, que es un jeté, ves que va a saltar, ah, tú que hablas francés, es un gran jeté, ah, pues sí, un gran salto, claro, y cuando haga los brazos así, se está preparando para, tú ten cuidado. Entonces, ella me enseñó con mucho amor, yo lo recuerdo, todos estos pequeños secretos de la foto de danza. ¿Qué es? ¿En qué momento hay que...? Y bueno, y ahí hay muchas cosas que seguir adelante. Perdón, es muy largo. No, es, ¿de eso se trata? ¿No, ¿no se escucha? Sí, 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 le decía al maestro que pues de eso se trata. Que muchas gracias por compartirnos esto. Entonces, qué suerte de empezar así también. Y... ¿Qué era entonces ser fotógrafo de danza? ¿Es así como entonces empezaste a ser reconocido? Empezaste a hacer foto, maestro, y tuviste la oportunidad de platicar con algún otro colega, de intercambiar, porque experiencias en ese sentido. ¿Cómo era ese ambiente? Sin temor a equivocarme, yo creo que en ese momento no había más fotógrafos que se dedicaran a la danza. Había un señor que iba a la Academia de la Danza Mexicana cuando estaban allá en el auditorio, que era un señor mayor, o yo lo veía mayor en aquel momento, y iba con su cámara normal y enseñaba unas fotos que él tomaba, y eran muy buenas fotos. Este cuate, nunca conocí su nombre, él era conocido como El Quemado. Acércate un poco. Las niñas de la Academia de la Danza le llamaban El Quemado. Ahí viene El Quemado, y todas se le juntaban para ver las fotos que traía. Yo dije, a ver, señor, sus fotos pues están bien bonitas, ¿no? Entonces, esa fue la única persona que yo conocí hasta que me encontré a Raúl Aguilar, que tomaba fotos con Ballet Independiente, ¿no? En ese momento fue
de mediados de los 70s. Hay que hacer mucha memoria, ¿no? Porque son 50 años. Y empezaron a haber colegas, pero yo no los conocía, porque éramos los fotógrafos de danza, siempre hemos sido muy territoriales, ¿no? Muy territoriales. Entonces, oye, no te metas aquí, que aquí tomo fotos yo. Así me prohibían, ¿no? En este ballet es mío, aquí no pasas tú, ¿no? Y no te van a comprar fotos, en fin. Pero había intercambio, sí, había intercambio de impresiones, y no existía el vocablo fotógrafo de danza, hasta que yo me inventé, dije, yo soy fotógrafo de danza, como que inventé la denominación de origen, que no existía en ese momento. Yo soy fotógrafo de danza. Me decían, bueno, pero eso es muy limitado. Le digo, bueno, pues yo no lo veo así, yo lo veo como algo para adelante que va a crecer y lo tengo que asumir. Es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Y estoy buscando muchas cosas dentro de la danza. Para los que hemos tenido la oportunidad en algún momento de poder platicar contigo, maestro, recuerdo que me llamaba muchísimo la atención. Ahora nos explicas y probablemente, bueno, así empezó, sin embargo, la gran cantidad de, no solo de términos, pero de conocimiento en cuanto a técnica de danza, ¿sí? Y entonces, por supuesto que seguramente por esto se ve reflejado en cada una de las fotos, porque la fotografía de danza tiene muchas complejidades, no solamente, por supuesto, el movimiento, que uno pues, tiene que estar cuidando muchas cosas en el sentido, porque no es algo lento que esté posando ahí esperando a ser fotografiado, ¿no? Los artistas están bailando, pero el maestro Aguilar siempre estaba… cuando platicábamos con él, diciendo, yo consideré que este bailarín estuvo perfecto por esto, me pareció que aquí la coreografía destacó en este sentido. Había un bagaje que en algún momento llegué a pensar que había bailado, que había estudiado danza y seguramente el maestro estudió algo. Entonces, esto fue así, empezó con estos primeros acercamientos y poco a poco con bailarines, hablando, asistiendo, ¿es así? Bueno, es que yo me volví un fanático, finalmente, cuando pienso en esto, cuando recuerdo, era un fanático total, como un fanático religioso. Ya no salí nunca más de los salones de la Academia de la Danza Mexicana. En aquel momento era fácil entrar ahí, no había tanto control, ¿no? Entonces yo llegaba como Pedro por su casa y me metía a las clases. Las maestras decían, maestra, ¿puedo tomar fotos? Sí, sí, pásate, Roberto, siéntate ahí, ponte aquí, toma fotos y fotos. No ganaba dinero. Ahora me pregunto, ¿qué hacía yo para vivir? Pero lo hacía, como cuando viajaba por Europa. ¿De dónde sacaba el dinero? No lo sé, yo viajaba. Pero entonces mostraba mis fotos y la gente me iba diciendo, esta no, esta sí, esta no, así aprendí, pero las propias bailarinas, los maestros, las maestras me decían, Roberto, oye, hoy va a haber una clase muy importante, va a venir Fulganita de Tal a dar clase, toma las fotos. No salía yo de la Academia de la Danza Mexicana, mañana, tarde y noche. Y luego pues ya tenía el pretexto de tener una novia bailarina que estaba ahí, entonces pues todo el día estaba ahí. Y luego las funciones, y luego esta chica entró a bailar a Amalia Hernández y me llevó con Amalia Hernández. Entonces Amalia Hernández me abrió las puertas y me dijo, sí, mijito, pásale, no hay problema, toma las fotos que quieras. Digo, maestra, no le tengo que dar fotos. No, 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 tú haz las fotos, vende. Y si me gusta alguna foto, te la pido y me la regalas, pero tú vende todo lo que quieras aquí, libre, funciones libres. Aprendí a meterme a Bellas Artes, lo confieso ahora, por las puertas secretas, que ya están selladas, pero en aquel entonces había una manera muy simpática de meterse por un estacionamiento y aparecer en escenario. En aquel entonces, entonces ya estabas adentro de la función. Ahora eso ya se acabó, afortunadamente, ¿no? Sino todos los fotógrafos lo haríamos. Pero bueno, entonces eso fue lo que produjo, es una vida de danza completamente. Solamente me faltaba ponerme las zapatillas, porque era todo, tomar toda la clase, tomar todas las fotos de la clase y luego compararlas, aunque no sirvieran para nada, pues, oye, ¿cómo ves esto? Pues así, esta es buena, esta no es mala, así vas aprendiendo, ¿no? Y bueno, viene la danza contemporánea, que es más difícil de asimilar que el ballet. Hay que entender mucho de danza para
para comprender la danza contemporánea. Y lo mismo, ¿no? Funciones y funciones todos los fines de semana. Yo ya no podía tener una novia que no fuera bailarina, porque todas sonaban, ¿qué vamos a hacer el viernes, mi amor? Pues vamos a ir a la danza. ¡Ay, qué bueno! Y el sábado, pues vamos a ir a la danza. Y el domingo, pues vamos a ir a la danza. Se acabó la danza para la bailar. No les interesaba tanto. Entonces, toda esa vida yo la llevé durante años. Durante años. Yo no sé cómo lo dejé la carrera de psicología en el sexto semestre, más para que se den cuenta de la locura que se me metió en la cabeza por la danza, ¿no? Mis papás pues colgados de la lámpara, ¿no? Oye, tu carrera, yo pues que ya no quiero eso, yo quiero esto. Te vas a morir de hambre, y yo pues, padrísimo. Era clásica la pregunta, ¿no? De, papá, te presento a mi novia, ¿no? Señorita, sí, ¿a qué se dedica usted? Soy bailarina. Ah, qué bueno, ¿y en qué trabaja? Esa era la típica pregunta en aquel entonces. Pero no solamente yo estaba obsesionado con la danza, todas estas chicas y chicos que estaban en las escuelas, todo, era un frenesí por la danza. Me acuerdo que hubo como un movimiento general en que todo mundo quería la danza, ¿no? Sigue esto, pero en aquel entonces yo lo vi nacer. Fue cuando surgieron las compañías icónicas, Cecilia Appleton, Cecilia Lugo, no me voy a acordar de nombres ahora, ¿no? Y, en fin, yo era un fanático de la danza y la manera en que yo me podía relacionar más íntimamente con la danza era a través de la foto, porque yo tenía la confirmación de mis convicciones cuando veía la foto terminada. Y yo corría a mi casa y no dormía toda la noche para revelar los rollos, dejarlos colgar, esperar a que se secaran, cortarlos, ponerles sus tiras y hacer las fotos. Y ya cuando hacía la foto yo me sentía realizado, decía, ah, esta es la foto que estaba buscando. Porque yo fui autodidacta, desgraciadamente cuando yo comencé no había, ni siquiera había escuelas de foto. Existía un lugar que se llamaba Club Fotográfico de México, que estaban por la zona rosa. Pero eran puros señores gordos de camisa desabotonada y sacos viejos. Entonces, esos, yo dije, pues no pertenezco aquí, ¿no? Y además yo no era periodista, y ellos sí eran periodistas. Así fue la cosa, cómo aprendí toda la técnica, ¿no? No por nombre, porque de pronto sí estaba yo ya hablando de cuál era el pase relevé y cuál era el grand jeté y el glissade y todo esto. Sí lo sabía, pero no podía hablar en ese lenguaje. Vamos, a ver, amiga, hazme un glissade, por favor, ¿no? Un pachacé, no. Pero lo sabía. Ahora ya no me acuerdo de eso, ¿no? Y porque era de ballet clásico, ya solamente me dediqué a la Compañía Nacional de Danza. Durante los últimos 3 años del sexenio pasado, fui el fotógrafo oficial de la compañía y de la Coordinación Nacional de Danza. Simultáneamente, el único fotógrafo que ha ostentado los 2 cargos simultáneamente, no sé si era, no era ilegal, porque eran unos contratos a mí muy raros, pero bueno. Así fue la cosa, ¿no? Yo caí en la locura de la danza, como por eso me gusta Giselle, ¿no? Porque Giselle muere por su afición a danzar desordenadamente. Y yo, pues, voy a morir por mi afición a hacer foto de danza, ¿no? Está bien si empezamos a ver las fotos, maestro, a ver. Por favor. A ver. Espero no estarme colgando mucho. Yo. No, está bien. Tenemos aquí hasta las 10 de la noche. A ver. Bueno, ahí tenemos a Orlando Scheker. Y es una de mis fotos emblemáticas, por decirlo bien. Y quiero mucho esta foto, porque para mí fue un gran logro. Esta foto fue del año 86. La obra se llama El Baño y es una coreografía de Rosana Filomarino. Me encantaba ver esa obra y tomé varias fotos, desde luego, ¿no? Y esta siempre la he usado. Lo que pasa es que la danza es un río continuo que no cesa. Entonces es una función y es otra función y los negativos se van quedando atrás. Y cuando quieres volver a esta obra, ya solamente existe esta foto que está ahí guardada y los negativos, quién sabe dónde están. Ahí está en este momento mi archivo fotográfico de 50 cajas de huevo, veces de cartón de este tamaño así.
y 20 cajas de pollo, de las de plástico negro, llenas de fotos, de negativos, de transparencias, de programas de mano, de carpetas de compañías de danza de México y de todo el mundo, de todos los viajes que hice, libros y libros, una biblioteca de 1000 volúmenes. Todo eso lo tengo ahí y por eso me pasaban estas cosas. No encuentro los otros negativos donde está el maestro Orlando, pero pronto que haga yo el archivo, pues voy a tener que ver todo. Empezar a clasificar, empezar a digitalizar, que eso me podría llevar 50 años más, pero voy a pedir ayuda para que sea un año. En un año hay que tener todo clasificado. Adelante, maestro. Gracias. Pero ahora que dice el maestro de que está ahí, ¿qué plan? ¿Hay algún plan ahora con el archivo que justamente? Sí, muy buena pregunta. Bueno, hasta el momento yo no he conseguido ayuda, no hablo de dinero, de alguna institución que quiera ayudarme con el archivo. Dice, no, pues esa es otra investigación. Ok. Acabo de conseguir que el CENADAC, Centro Nacional de Danza Contemporánea en Querétaro, albergue mi archivo en una habitación especial que tienen, que se puede llenar ahí, porque yo tengo mi casa, mi humilde casa de Cuernavaca, hasta arriba de las paredes ya no tengo casa, tengo archivo ahí, y hay mucha humedad en Cuernavaca, entonces eso es muy perjudicial, me ha echado a perder muchas cosas, ¿no? Fotos valiosas. Entonces va para allá, para Querétaro el archivo, y cuando yo pueda en unos 2 meses me voy a Querétaro a vivir y voy a trabajar con el archivo y con todos los estudiantes de danza de allá de Querétaro para formar líneas de producción continua y ver todas las fotos y estar seleccionando, eliminando, clasificando, nominando, que es un trabajar enorme, ¿no? Y solamente con, digamos, 10 personas que me ayuden a abrir cajas y ir viendo. Así, entonces, eso es lo que vamos a hacer con el Centro Nacional, con el CENADAC, que muy generosamente me lo han ofrecido. Y pues yo a cambio les doy serenatas, no, ¿cómo se dice? Pues estas conversaciones para los alumnos, porque cada foto que sale de mi archivo como esta tiene toda una historia, no solamente técnica de la danza, no solamente histórica en el momento, sino también histórica del momento político que se vive, o si vivía en México o si vivía en Alemania. Cada foto tiene un contexto enorme. Entonces, los alumnos pueden aprender de primera mano la historia, una parte de la historia o un enfoque mío de la historia, desde el punto de vista geográfico, momento político, momento histórico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un intercambio justo, porque yo no voy a cobrar por las clases, porque el Centro Nacional de Danza Contemporánea no puede pagar, lo entiendo perfectamente. Y tenemos una relación muy, muy interesante de mutuo beneficio, ¿no? Y se van a organizar ahí las otras jornadas, exclusivamente de foto de danza y con el propósito de formar un archivo nacional de foto de danza, que existe en Alemania, existe uno muy bonito que se llama Archivo Alemán de la Danza, Deutsches Tanzarchiv, para los que hablan alemán, y me dieron la sorpresa de que en ese archivo alemán de la danza que está en Colonia, hay una sección de Roberto Aguilar, y yo no lo sabía. Fui para allá y me dijeron, maestro, le queremos invitar a Colonia que conozca allá, pues yo con todo gusto vamos, pasan por mí, muy atentos los alemanes, con chofer y todo, llegamos y me dijeron, miren nuestro centro de nuestro archivo de la danza, y está muy bonito en un edificio inteligente, climatizado, muy, muy bonito, muy a la alemana, muy bien hecho. Y me dice, pase usted por esa sección. Y dice ahí Roberto, y digo, Roberto, y le dice, pase, pase, ahí están mis revistas, ahí están mis calendarios, ahí están mis fotos. Y digo, ¿y ustedes cómo tienen esto? Y dice, pues nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Exploradores, por decir de alguna manera, ¿no? En cada país nos consiguen las cosas importantes que haya de lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos foto de danza o revistas o publicaciones y nos trajeron esto. Y ahí estoy yo. Entonces,
Yo voy a hacer donación al Archivo Alemán de la NASA, de mi archivo, una vez que esté terminado, y al CENADAC. O sea, van a ser los dos depositarios de mi archivo de 50 años, de, o ya más, porque los 50 los cumplí en el 22. Pero debido a la señora pandemia, pues yo estaba en otro planeta. A mí me fue muy mal con la pandemia esta. Vivía en Cuernavaca ya desde el 19 y solamente tomaba 3 funciones de danza al año en Cuernavaca, que era todo lo que había. Y venía a México en camión, hecho la raya, el metro, Bellas Artes y de regreso para tomar a la Compañía Nacional de Danza, que es mi gran amor, la Compañía Nacional de Danza, pues yo los vi desde antes de que naciera la compañía, yo los conocía a todas las compañías que después formaron, al Ballet Teatro, al Ballet Concierto, al Ballet Clásico de México, al Ballet de Bellas Artes, todos estos formaron después la Compañía Nacional de Danza, los conocía a todos, tengo fotos de esas épocas también, del Ballet de Bellas Artes y del ballet de este señor, se me fue el nombre, un maestro muy ilustre. Entonces todo eso es lo que conforma el plan que tengo para mi archivo y de ahí sale el libro, que también es un libro que me está costando mucho trabajo porque ¿cómo resumir 50 años? O sea, no va a ser un libro así de técnico, de que compañía fulana, compañía sultana, sino es todo un curso de vida del 72 hasta el 22, es el curso de vida de todo lo que fue pasando. ¿Cómo fui a Europa? ¿Por qué me fui a Europa? ¿Por qué hice fotos de danza en Europa? ¿Cómo me mantuve en Europa? ¿Cómo me mantuve en América del Sur? ¿Cómo me mantuve en Cuba? Todo eso es gracias a la danza. Yo he vivido verdaderamente privilegiado. Pues yo en Europa viajaba como marqués y vivía como marqués, pero era por la danza. Véngase para el Festival de París, véngase para el concurso de Colonia, véngase para el concurso de Madrid, véngase para el concurso, y tu señor por aquí, señor por allá. La danza, la foto de danza, o sea, ni yo me lo puedo creer ahora, era la foto de danza la que me jalaba para todos lados del mundo, lo mismo en el Ecuador, lo mismo en Cuba, y en México también con todos los festivales de danza, que pues tengo los festivales de San Luis, por ejemplo, desde los años 80 hasta los 90, toda una década de ballet, digo, de Festival de San Luis, el Festival de Sinaloa de José Limón también, varios años yendo al Festival de Sinaloa, yendo a los de Veracruz, o sea, así he vivido la danza. ¿Qué pasó conmigo? Que me fui a Cuernavaca porque ya me habían asaltado 3 veces en el metro de México, dije ya basta de violencia. Y me fui a Cuernavaca y ahí me eclipsé. Vino la pandemia, me agarró la pandemia y viví como monje cartujo durante 3 años. En serio, los únicos amigos eran mis perritos, que son realmente los grandes amigos de la vida, ¿no? Ahí se acabó todo, pero seguimos adelante ahora. Perdón. Pues qué bueno. Pues vamos a ver. ¿Vemos la siguiente? Adelante. Sí, muy a ver. Ah, wow. Ok. Esta bailarina es la bailarina más hermosa que yo he conocido en toda mi vida. Se llama Amparo Brito. Amparo Brito. Tenía una figura, no tengo por qué decirlo, ustedes ven la línea que tiene, esa foto del año 81. Y era de las primeras bailarinas de Ballet Nacional de Cuba en aquel entonces. Y la prima bailarina absoluta era Alicia Alonso, pero ella era una de las principales bailarinas, junto con Aurora Bosch, junto con Marilena Llorente, junto con Ofelia González, eran las figuras del Ballet Nacional de Cuba, de la vieja guardia del Ballet Nacional de Cuba, ya es otro lo que hay ahora. Entonces, esta foto a mí me valió un premio en La Habana y un póster que hicieron para uno de los festivales de La Habana, y el crítico de danza Miguel Cabrera le llamó a esta foto, la perfecta Odette. Les encantó la foto, a mí me encantó también, a ella le encantó todo eso. Y me abrió mucho camino, pero repito, es la foto de danza. Yo no dije, oigan, yo quiero que me inviten. No, señores, ahí está mi trabajo. Oigan, pase,
Bueno, gracias. Es un privilegio para mí seguir cuerdo para recordarme todos los 50 años y poder estar viviendo esta época, que ahora es como la cosecha, ¿no? Ahora, y disfrutar, muchas gracias, tengo que decirlo también, no lo dije al principio, pero para los amigos que me están viendo en vivo, que vienen, que asistieron, todos mis amigos, que muchísimas gracias, me da mucho gusto, y también para la gente que me esté viendo en transmisión, ¿no? Y bueno, esta foto fue tomada en Tarragona, España, en la sede del teatro, un teatro griego. Todavía hay un anfiteatro griego auténtico, porque la costa del Mediterráneo de España estaba dominada por los griegos, antes que los romanos. Entonces ahí dejaron un recuerdo en Tarragona. Esa foto, ese es Amparo Brito, mi bailarina más perfecta de todos los tiempos para mí. Bien. A ver, qué sorpresa. El maestro Luis Arreguín, Ballet Nacional de México. La obra es Macbeth, de Jaime Blanc. Es de Jaime Blanc esta obra. Y esta foto a mí me gustó mucho en Ballet Nacional. Y esta foto la convirtió Bellas Artes en un cartel, en un póster enorme, muy bonito, del cual no me dieron ningún ejemplar, ni pusieron mi crédito, pero ahora yo me lo doy. Cuando vean esta foto de ballet de Imbal, Roberto Aguilar, dice la maestra Raúl, maestra, no pasa, fíjate que toda la vida me han confundido a mí o a él, no, el nombre, ¿no? Y yo creo que Raúl Aguilar se ponía negro cuando le decían Roberto Aguilar, ¿no? Yo, a mí me daba mucha risa como ahorita que dijeran, pues, claro, pues, somos fotógrafos de danza, Aguilar con la R, pues sí, es muy fácil, ¿no? Y mucha gente lo hacía, me decían Raúl, le decían Roberto, y él decía, no soy Roberto, me llamo Raúl, perdone, yo decía, a mí me da mucha risa me da, ¿no? Pues pasan los años y la gente sigue diciendo Raúl. Raúl Aguilar acaba de terminar muy mal. Hizo su libro en Cuernavaca, ya no lo acabó él, porque la última noticia que tuve él, que ya andaba con un cochecito de supermercado por las calles recogiendo basura en Cuernavaca. Y el libro lo terminaron arbitrariamente las gentes que lo hicieron allá y pusieron unas fotos horrendas, porque yo conozco el trabajo de Raúl, tenía muy buenas fotos y tenía una época muy especial, sobre todo de escuelas de danza le dedicó mucho y sus compañeros de ballet independiente, y no pusieron esas fotos. Entonces, es al margen lo que les cuento, ¿no? ¿De qué año es esta imagen? Esta foto es del año 99. Ya era de los últimos años, ¿no? De Ballet Nacional. Ya era el final. Adelante, maestro. A ver. Danzaria. Esta Danzaria 81, esa es la portada de mi primer calendario de danza que hice, que se llamaba Danzaria. No es un nombre que yo haya inventado así mágicamente. Cuando fui a La Habana en el año 76, por primera vez, el Festival Nacional de Tío, el Festival Internacional de Ballet de La Habana, tenía muchas actividades colaterales, entre ellas tenía muchas exposiciones plásticas. Y había una exposición de esculturas que se llamaba Danzarias. No me voy a acordar del nombre de ese señor, pero yo hablé con él y le dije, oye, me gusta mucho tu nombre. Dijo, pues, adelante, maestro, ¿no? O sea, digo, sí, quiero hacer una publicación que sea Danzaria. De ahí nació. Y este calendario fue editado en Barcelona. Ahí comencé yo a hacer mi carrera de editor de danza, ¿no? Lo hice porque finalmente necesita uno expandir su nombre y su trabajo, no solamente al ámbito pequeño de tus tres compañías que te compran o de las cinco escuelas que te llaman, que ese es todo tu público, sino abrir el panorama y que la gente se entere, no solamente de tu trabajo, ¿no?, sino de que están estos bailarines y que existen estas compañías, de que existen estas escuelas, porque ellas me patrocinaban también, o las tiendas de danza. Entonces se crea una corriente también
de trabajo y cultural que no existe. La crea una publicación de ir haciendo, y me hice tres ejemplares, tres años más de calendarios en Barcelona. El último fue en Madrid, dos en Barcelona y uno en Madrid. Después fue cuando regresé para México y continué aquí con los calendarios. Y en 1986 apareció la primera revista Dansaria. Entonces eran dos publicaciones distintas: Dansaria revista y Dansaria calendario, ¿no? Siempre con el mismo propósito, ¿no? No de ganar dinero, porque finalmente la revista no se vendía ni el calendario, yo lo regalaba. Toma, amigo, llévatelo. ¿Te gusta así? Llévatelo. Oye, gracias, es que ¿cuánto cuesta? Y yo, no, pues cuesta 30 pesos. No, pues no tengo dinero. Llévatelo. Yo ya conseguí el patrocinio, ¿sí? Y ya no me voy a poner a escatimar porque tengo que recuperar la inversión. Entonces, por favor, no. Yo no. Bueno, por eso no tengo lana, ¿no? Pero estoy muy feliz, muy a gusto. Entonces, mi trabajo fue expandiendo y llegaba. Tengo cartas de cuando existía la revista, los primeros ejemplares de revista Dansaria, que ponía yo un cuponcito para que la gente me escribiera. Pues me escribían de los lugares más remotos de la República, gente que yo no sabía que, bueno, ni me conocían ellos, ¿no? Felicitándome o pidiéndome suscripciones y cuánto costaba y todo esto, pero yo dije, no puedo yo vender suscripciones porque no es una revista, ¿cómo se dice?, con una continuidad. La hago porque a mí me gusta hacerla, porque de pronto me inspira un número, entonces hablo sobre lo que está pasando en ese momento, como en San Luis, me iba yo a San Luis y estaba una semana en el festival y redactando la revista, y en el fin de semana la imprimía y salía, aparecía la revista en San Luis con mucha oportunidad. Pero era un proyecto personal, no era para hacer fortuna, ¿no? Eso, la danza ni la foto de danza es para hacer una fortuna, es para vivir el fenómeno que estaba sucediendo en ese momento. Entonces ahí nació Dansaria en el 81 en Barcelona. Y eso sí, vendí y me ayudó, pues ya acababa de nacer mi hijo y pues me tenía que comer. Entonces había que buscar un ingreso de pronto. Todo se inscribe dentro de una vida real. O sea, el fotógrafo vive una vida real, aparte de la vida fantástica que vive con la danza, ¿no? Entre las funciones y los viajes y todo esto. Pero aquí está este señor, ahorita mi hijo y tiene 40 años, tengo dos nietos, esto es maravilloso, ¿no? Adelante. Sí, bueno, yo solamente quería comentar sobre esto. Es justamente al día de ayer, hoy incluso se habló un poco de lo complicado que puede resultar las publicaciones, que casi no hay. Ahora mismo trato de pensar en alguna publicación de danza. Tuvo como su temporada en el que había algunas cosas. Gustavo Emilio Rosales con su deseo es una publicación importante que ha trascendido ya algunos años, pero por supuesto que tiene un valor importantísimo. Es una revista que por supuesto incluía fotografía, sí. Y sí. El texto, que además lo escribí. Es una revista muy muy especial, nomás de mucha calidad, quiero decir, ¿no? Además se me olvidaba quién baila ahí. Esto, perdón. Sí, es Jorge Don, y la chica que está ahí es Shona Kmirk. Eran bailarines estrella de ballet del siglo XX de Maurice Béjart. La coreografía es de Maurice Béjart, es parte de una obra más amplia, pero esta parte se llama el dúo, con música de Mahler, es un dúo precioso. Entonces también yo tomé las primeras fotos de Béjart en el año 80, en Santander, en vivo con Maurice Béjart, ¿no? Y, o sea, todas estas cosas tengo que relatar, ¿no? Con Maurice, era maravilloso estar ahí tomando un café con Maurice Béjart y con Jorge Don y echando relajo, y vinieron a mi casa de Barcelona a tomar, a comer tortilla española, que les encantaba, porque en Francia no hay tortilla española, hay tortilla francesa, que es muy diferente, ¿no? Les encantaba, en fin, todas esas cosas. Es lo que hace la vida de un fotógrafo de danza, y finalmente lo que te jala, lo que te retiene, ¿no? Bien. Ah. Hojas de Danza es una variación de mi revista Dansaria. Esta salió para el primer Encuentro Nacional de Danza en Guadalajara
que fue en 2014, 2015, ahí está la fecha. Sí. ¿No? ¿No dice aquí? Está muy chiquito. 2014. Sí. 2014, sí, fue en Guadalajara. Entonces, también durante el festival, no era festival, era Encuentro Nacional de Danza, apareció Hojas de Danza. También conseguí patrocinio, era tamaño, ¿cómo se llama? Tabloide. Tabloide, tamaño tabloide, con 4 páginas. Y también la regalaba a la entrada de los teatros. O sea, jamás he sido aferrado a la utilidad, al dinero, ¿no? Jamás, no. Y me encanta porque eso te da mucha libertad también. Si te atienes a que las inversiones y las ganancias y los dividendos y todo esto, nunca haces nada, ¿no? O sea, no estás vendiendo mermelada de fresa, eso sí se vende muy bien. Si estoy vendiendo, no vendí la revista, te la regalo, llévatela. ¿Por qué? Porque eso expande mi trabajo. Y te llegan noticias de lugares insólitos, ¿no? Me acaban de pedir unas fotos desde una revista de Leningrado, porque estaban haciendo un estudio en la universidad sobre la presencia africana en la danza cubana. Y querían una foto de Caridad, no me acuerdo cómo se llama la maestra Caridad, era una bailarina negra, ahora se dice, una bailarina afrocubana, que estaba bailando Giselle, y la tengo fotografiada en como la reina de las Willis, era la maestra Caridad. Y me piden desde Leningrado, porque ¿cómo llegó la foto allá? Pues sí. Todo tiene su propio curso, su propia vida. Las fotos tienen su propia vida. Una vez que salen de mis manos, agarran su rumbo, ¿no? Y que si por favor, pero que se podía mandar una copia mejor, porque la copia que les dio la maestra estaba muy maltratada y no sé qué. Y le dije, pues, y dice, y era hoy, ¿qué día es hoy? Es jueves, ¿no? Así de que para el lunes ya tiene que estar la foto aquí. Y dije, no, maestros. En primer lugar, no sé dónde está, porque mi archivo son 50 cajas. Tendría que abrir 50 cajas y buscar la foto de la maestra. Y la acabo de encontrar, por pura casualidad. Y ya editada por un cuate que me la dejó perfecta. Y dije, lo siento mucho, pero cuando estoy a sus órdenes, cuando quieran una foto, yo con todo gusto, pero denme tiempo, ¿no? Porque pues, hay que buscar la foto y editarla. No la voy a mandar como esté, la tengo que editar. Y eso también toma tiempo. A mí me toma horas hacer una foto. No sé si estés de acuerdo, maestro fotógrafo también de artes escénicas. Y que cuando quieres publicar una foto, quieres que salga perfecta, ¿no? Y que no se vea nada. Nada. Que tu foto sea perfecta. Entonces, eso toma horas. Es impresionante, pero toma horas. A veces lo dejo un rato y ya me voy. Otro día la agarro hasta que me quede la foto como yo quiero. Entonces, son bailarines del joven ballet de Jalisco. En aquel entonces estaba, era la última novedad cultural en Jalisco. Tenía su joven ballet dirigido por Darius Blacher, uno de los polacos que se quedó en México cuando vinieron con el ballet Mazowsze en los 70s, que fue tremendo, o sea, todos los rusos y los polacos que se quedaron aquí y se casaron rusas, polacas con grandes ganaderos que se les llevaban a su rancho y él que se casó con una mexicana que fruta vendía. Y finalmente fue primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza. Él fue alumno se graduó en la Escuela Bolshoi de Moscú junto con Shostak, el otro polaco que se quedó. Fueron bailarines de la compañía, primer bailarín, luego director de la Compañía Nacional de Danza, Darius, y después director del joven ballet de Jalisco. Y creo que sigue por allá. Vámonos, si no se nos hace tarde. Wow. Mi primera foto que hice de buto en el año 83 en París. Y ahí sí yo quedé también impresionadísimo, porque yo no sabía
cómo apreciar esta obra. Me parecía algo que no podía criticar ni podía desmenuzar, sino era muy difícil, porque no estaba dentro de los parámetros de toda la danza contemporánea como para poder hacer un análisis en ese momento, ¿no? Tuve que ver mucho más Buto, no pude hablar con ellos, se fueron. Este es Sankai Yuku, y el chico que está al frente, que ahora ya es un hombre mayor, vinieron a México hace unos años, tú tomaste fotos de esto, ¿no? El año pasado. Este es Ushio Amagatsu, el fundador y director todavía de… Y sigue bailando. Y esta es la portada también de un calendario de danzaria, porque a veces también hacía ediciones muy cortas, nada más para… Fui director de la Compañía Nacional de Danza, director no, perdón, fíjate, el inconsciente, cuidado. Fui fotógrafo oficial de la Compañía Nacional de Danza porque concursé, vino, cambiaron a la maestra, la que era esposa de Cuauhtémoc, a Laura, bueno, según esto, ella renunció, ¿no? Pero bueno, Y hicieron un concurso para el nuevo director de la compañía y la ganó el maestro Galici, Mario Galici, de Argentina. Un super repositor de repertorio de ballet. O sea, era un hombre que lo llaman en la ópera de Estocolmo, en la ópera de donde sea, lo llaman para que él reponga a Giselle, para que él reponga el Lago de los Cisnes, para que él reponga… Es especialista en Tchaikovsky, cuidado. Lo trajeron a dirigir aquí y él organizó una convocatoria para el fotógrafo de la compañía. Tienes que presentar una selección de fotos, un ridículum, desde luego, y aparte tu carta de intención. ¿Por qué quiero ser fotógrafo de la compañía? ¿Para qué? Pues eso, y hubo una bola de gentes, ¿no? Y yo gané, al maestro le pareció esto. Gané para disgusto hasta de las autoridades, ¿no? Que dijeron, pero no, ¿cómo que Roberto Aguilar? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por eso fui, pero no porque yo ambicionara, ¿no? Yo vine a hacer a la Compañía Nacional de Danza, yo vi la primera función de ellos, la vi, la fotografía, la primera función del Lago de los Cisnes, en el Lago de Chapultepec, todo eso, ¿no? Tengo un bagaje impresionante, pero lo voy a compartir. Vámonos, maestro. Otra vez Jorge Don y Ekaterina Maximova. Esta foto también para mí tiene un significado muy importante. Como noviembre del 79, Ballet Bolshoi en París. Yo vivía en Heidelberg, en Alemania. Entonces me entero que viene Ballet Bolshoi a París a bailar en el Teatro de los Congresos de París, en el Palacio de los Congresos, Palais de Congrès. Oye, pues me voy para allá, me voy para París. Eso era lo bonito de vivir en Europa, es como agarrar un tren a Veracruz. Agarras un tren en Heidelberg y estás en unas horas estás en París y a precios populares, porque ahí a segunda clase también, ¿no? En los trenes. Ok. Y mis amigos de París me avisan, oye, pues te vienes, te puedes quedar en mi casa, tal y cual. Llégate al Palacio de los Congresos, llégate temprano para que veas el ensayo y todo, ahí voy. Y llego y me dicen, se suspende la función, no de Ballet Bolshoi, sino el paso. ¿Por qué? Pues porque estaba previsto que bailara Ekaterina Maximova con su marido Vladimir Vasiliev, ambos primeros bailarines de Ballet Bolshoi. Y esta mañana en el ensayo, Vladimir se luxó un tobillo y no va a poder bailar. Entonces, ¿qué van a hacer?
Dice, no sabemos qué hacer. Le digo, ¿y ya le llamaron a Jorge Don? Sí, pero Jorge Don vive en Bruselas. Digo, pues sí, pero puede tomar un tren, en 2 horas está en París. Le avisaron, llegó el maestro, la función era a las 8, él llegó a las 6:30, porque el tren llegaba a la estación del norte de París y ahí hay metro que va directo al Palacio de los Congresos. Se cambió, calentó, hizo una pequeña clase y entró a escena con esta mujer. Nunca habían bailado juntos. Nunca en su vida habían bailado juntos. Y quedó muy bonita la función. La gente aplaudió, guau, 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 y nunca volvieron a bailar juntos tampoco y ya murieron los dos. Entonces, más histórica ya no puede ser la foto. Y más significativa ya no puede ser. Porque todo lo que les digo, ¿no? Todo lo que hay subterráneo en las fotos. Una duda. A los 79. Una duda de, como de fotógrafo. ¿Y alguna película especial? Se compraba ya seguramente una muy buena… muy buen sí, la película que estaba de moda era el Tri-X-Pan, de Kodak. Kodak era así como el principal fabricante de material fotográfico en el mundo. Después estaba la Agfa, después estaba la Agfa alemana, después estaba la… ¿la inglesa cómo se llamaba? Ilford, la Ilford de los ingleses, y había una película polaca muy buena que se llamaba Valka, película y papel, buenísimos, pero era muy difícil conseguirlos. Entonces Kodak tenía la película Tri-X-Pan que tenía sensibilidad alta a la luz, ¿no? Pero había que forzarla, es decir, lo que el fotógrafo hace es que si… Kodak te dice, esta película se va a revelar con el revelador fulano a 20 grados de temperatura durante 15 minutos. Yo le daba 25 grados y le daba 19 minutos para que la película reventara su grano y fuera más sensible todavía. Ese era el método que usábamos los fotógrafos en aquel momento, ¿no? En los años 70. Forzar, se llamaba forzar la película, ¿no? Los gringos le dicen empujarla, push. Y así, ¿no? Esa, también todas estas historias. Y luego pues vino ya la revolución digital y dije, ya me liberé del laboratorio. Ya, ¿no? Pero estoy clavado con el Photoshop. Pues sí. A ver. Perdón, maestro. No. Hay otra foto, sí, para mí, como dice el maestro, sí, mis fotos emblemáticas queridas, es Koa Murobuchi, año 2000, en Culiacán, Sinaloa. La obra se llama Quicksilver, Quicksilver, es una obra maravillosa, mágica y misteriosa, ¿no? Como todo lo que es el Buto. Y y siempre esta foto, y otra que a lo mejor no sé si la incluí aquí, esta la usé para el calendario del 2016, que era también conmemorativo, ahí dice, de mis 35 años de danzaria internacional. En el 2016, ¿no? Y bueno, este calendario sí se vendió porque me costó mucho dinero. Nunca recuperé la inversión, pero se vendió. ¿Saben dónde se vendió mejor y muy bien? En la librería Paso de Gato, del maestro Chabaut. Chabaut. Yo tengo la disyuntiva de que Chabaut no es francés, es catalán. Pero bueno, ya lo sabrá él. Entonces, ahí se vendió muy bien y nunca fui a cobrar. Me dijeron, ya se acabaron tus revistas, tráenos más, ahí están. Y luego ya se acabaron y yo ya me fui, no sé qué pasó. Nunca lo cobré, pero me dio mucho gusto que se les hayan acabado los calendarios. Y costaban 300 pesos. Que no era, en el año 16 no era cualquier cosa, 300 pesos. En fin. Komurobuchi. ¿Conoció la foto, el maestro? Sí, sí, sí. Tengo un ejemplar de él firmado. Y nos hicimos cuatro, nos íbamos a tomar cervezas a Vips. Y coronitas. Él era fanático de las coronitas y de los cigarros delicados. ¿Qué obra es? ¿Alguien le suena? ¿Alguien le suena a esta obra? ¿Perdón? ¿Año cero? No, sí se parece. Más bien, año cero se parece a esta obra.
Es consagración de la primavera. Esto es el final. Cuando hacen tararán, tran, allí termina la obra, ¿no? Cuando salen el elegido y la elegida, que es los roles que están dentro de la historia. No, es Maurice Béjart, es ballet del siglo XX. Ballet del siglo XX de Maurice Béjart, ¿no? Tengo toda la obra, pero como acabo de explicar, quién sabe dónde están todos los negativos. Guardé esta. O sea, con tanto viaje he sido muy, muy descuidado, la verdad es esa, ¿no? ¿Dónde dejo mis cosas? ¿No? Dejaba en la casa de mi mamá, mamá, y te dejo mis cosas. Y luego llegaba, mamá, ¿dónde están mis obras? ¿Dónde están mis obras? Mis fotos. Ay, pues se las llevé a tu hermano que vive en... Pues ya no las aguantaba aquí, ya tenía un cuartito de mi mamá lleno de cosas, ¿no? Entonces, pero hay más, mucho más, más material. Tengo el bolero bailado por Jorge Don, también. Eso fue en el Festival de Santander, al norte de España. Era un festival muy importante que se llamaba Festival de Primavera de Santander. De la Plaza Porticada. Ahí fueron los grandes de todo. Vámonos. Entonces, aquí está Patrick Touron, pero ella no sé quién es. El buto andino. Es la maestra Susana Reyes, del Ecuador, la bailarina más... También la palabra emblemática se usa mucho ahora, pero bueno... del Ecuador, ¿no? Es bailarín desde hace muchísimos años. Y ella creó esta corriente, perdón. Ella creó la corriente que se llama buto andino. Es el buto visto desde su punto de vista de que viven en los Andes, ¿no? Realmente. Yo le diría el buto de la mitad del mundo, porque ahí viven en la mitad del mundo los ecuatorianos. Esa foto fue del año 2010. Que esto fue en un festival aquí en México que hubo, que se bailó aquí en Coyoacán, en el teatrito que está cerca del Zócalo de Coyoacán, a la vuelta, ¿cómo se llama? Un teatro chico, pero muy bonito. Hicieron el primer festival latinoamericano de buto. Y vinieron gente de toda América Latina. Yumiko Yoshioka. Esta es una japonesa que vive en Berlín, ahí trabaja permanentemente. Y pues vino esta foto es en el Teresa Arte o Arte Teresa, ¿cómo se llama el lugar? Ex Teresa, sí, no me puedo poner esos nombres. En el Ex Teresa Arte actual, ahí fue, también fue una fusión muy bonita y me inspiró mucho, mucho, mucho. Y también tuve chance de que. Más bien, ella me pidió, yo quiero comprarle fotos. Muy poca gente lo hace. Oiga, yo quiero comprarle fotos. ¿Cuánto va a costar esto? Pues, órale, ahí está. Vámonos. Y fuimos venía con su marido español y también fuimos a cenar y a hablar de trabajo futuro en Berlín, de trabajo futuro en México. Y nos hemos seguido más o menos durante estos años. Yumiko Yoshioka. Y bueno... Ese es otro de los calendarios. Yo lo que quería era poner mucho énfasis en cómo utilizo mis fotos, cómo la utilidad que más les administro, que es para ilustrar mis publicaciones, ¿no? Ese es el calendario de flamenco del año 2018, se llama Paisaje Flamenco Mexicano, y en la portada está Marien Luébano, que es así la bailarina, para mí, la mejor bailadora, o bailarina de flamenco en México, y atrás está, ¿cómo se llama este muchacho? Tobar, no me acuerdo su nombre, también un gran bailador mexicano, hombre, y baila muy bien. Entonces, esta foto me gustó mucho, me gustó el movimiento para ilustrar el calendario, y adentro están todos las 12 páginas, son de 12 compañías distintas de flamenco. Maestro, ahora que veo esta foto, estaba recordando que tengo conocimiento por ahí, que, bueno, además de este
pues esta gran labor de publicar, de hacer estas revistas, calendario. También me parece que has estado involucrado, maestro, en la creación o en el de festivales, en este caso de flamenco. Sí, 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 sí he colaborado para esto, a veces con experiencias muy amargas, porque ya tenía un festival de flamenco muy, muy organizado ya con los grupos ya hablados y ya de acuerdo, vamos a tal día, vamos a cobrar tanto, tal. Conseguí el teatro del estado de Jalapa, la Sala Chica. Ya los postres lanzados, ya pegados, los programas hechos. Y dos días antes me dicen, no le podemos usar el eso porque el PRI lo pidió para para presentar al diputado no sé qué. Y peléate. Tal vez bailar. Peléate con él. No, pues no. Maestro, lo siento muchísimo. Entonces toda la gente se lo tomó mal. Le dijeron, tú tenías que haber previsto. Pues, ¿cómo voy a prever una cosa así? El PRI dijo, lo queremos para un acto político. ¿Va? Ok. Hubiera sido el PAN o cualquier otro, era una cosa política. Entonces nadie puede de pronto pelearse con la política, ¿no? O sea, como dijo Voltaire, que ocúpate de la política antes que la política se ocupe de ti. Eso es cierto, ¿sí? Entonces, bueno, gracias a Dios, nos vemos, ¿no? Pero sí he hecho, sobre todo en España también lo logré, y aquí pues hicimos una superfunción para la presentación de este calendario, bailaron 12 compañías flamencas, fue larguísimo eso. Y entrada gratis, también entrada libre, en el Teatro de la Danza, y también pues era una gran satisfacción para mí, ¿no? Tampoco cobré nada y la tramoya se puso muy, muy guapa, muy, muy buena onda, todos cooperaron, las autoridades de ahí del Centro Cultural del Bosque, etcétera. Todo fue muy bien, todo fue sobre ruedas, ¿no? Pero claro, como les dije antes, no son cosas que puedan tener una continuidad, porque no está contemplado ni el presupuesto para subsidiar, ni la inversión de dinero con miras a conseguir utilidades, no está pensado eso. Y lo bueno de todo es que los bailarines me apoyaron, ¿no? O sea, vamos a bailar, maestro, para esto, pero pues no hay lana, órale, ahí vamos. Y llegaron guitarristas, cantadores, bailadoras, todo el mundo, fue muy bonito y fue muy largo. Por ahí debo tener una grabación, en fin, no sé. ¿Tú fuiste a ese festival, verdad, maestro? El maestro Gustavo Lara. Y bueno, esa es la historia, es la portada del calendario del Danzaria 2018. Y otra foto muy querida por mí, así me impresionó. Año 1976 en La Habana, Cuba, Ballet Nacional de Cuba. A mí me habían hablado de la precisión del Bolshoi. Yo lo había visto. Fue en la Arena México la primera vez que fui al Ballet Bolshoi en 1974, en Ringside, porque estaba el escenario en Ringside, y así estaba la gente casi en cuadrilátero, sentado. Entonces, a mí esta foto me encantó, de pronto estaba y dije, esta no me la puedo perder, y fue rápido, ¿no? Porque cuando me di cuenta que estaban así muy bien alineadas, dije, esta es la oportunidad, porque en un segundo se mueven. Y si tomé la foto, ya se otra vez anda para acá. Y ya, si no la tomo en ese momento, pero era para constatar, ¿no? La importancia que tenía para los cubanos el bailar bien. Bueno, estuvieron estudiando en la Unión Soviética y traían la tradición de la escuela rusa y adaptada ya a la idiosincrasia cubana y tal, al físico, a la temperatura de la isla, pero a mí me pareció que era una muestra muy importante del trabajo. Son muestras de la revista, podemos pasarlas. Y este es el ballet de Alvin Ailey. La obra se llama Revelations, ¿no?
Apocalipsis en español, pero suena mejor en Revelations, ¿no? Porque Apocalipsis es que se va a acabar. Y fue en el año 77 en el Teatro Hidalgo, porque los traía Amalia Hernández. Esa era una de las grandes contribuciones de la maestra Amalia Hernández, que tenía su ballet folclórico, pero traía compañías del extranjero, principalmente de Nueva York, ¿no? Tenía mucho intercambio con Nueva York. Ella otorgaba becas a los alumnos o a los bailarines para que se fueran a Nueva York. Entonces, ese intercambio pues benefició a mucha gente, ¿no? Entre ellas al fotógrafo, que tuve oportunidad de no tener que ir a Nueva York a tomar fotos de Alvin Ailey. También tengo muchas fotos de Alvin Ailey. Había una obra que se llamaba Gazelle, no sé si la vieron, de qué belleza. Una chica afroamericana, así como de 1,90 de alto, delgada, ¿no? Así, y sí, era una gacela impresionante, ¿no? Y por allá andan esas fotos. Pero todo va a salir en el libro. A ver, necesitaría una enciclopedia para poner todas las fotos de 50 años. He estado haciendo un cálculo conservador de cuántas funciones he tomado yo del año 1972 al 2022. Son 3,000 funciones. ¿Dónde está todo eso? Ahí está. Por eso son 50 cajas. Y espero que Dios me dé licencia de poder arreglar todo eso, ¿no? Si no me da licencia, pues me voy a tránsito, ¿verdad? Hay que me den licencia a ellos. Pero ese es un trabajo titánico, ¿no? Si alguien quiere voluntariar, por favor, para ver fotos, ¿no? Y entonces, Alvin, me encantó la obra, me encantó. Es también como ese braseo, era como de sueño. Vámonos. Fin de la presentación. Entonces voy a dejar eso. Ya. No, bueno, pues que podíamos haber estado seguramente viendo muchísimo más. Es fascinante poder verlo, pero también es fascinante escuchar, ¿no? Que, maestro, que nos puedas platicar todo esto. De verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros en estas jornadas. Al contrario. Es todo un honor que estés por acá. Y bueno, pues quería aprovechar ahora, si es el momento, si alguien aquí en la sala quiere aprovechar para hacer alguna pregunta o algún comentario. Tenemos ahora el… O alguna acusación o alguna acusación, como dice. Reclamos. No sé si ahí tenemos un… Un momentito ahorita que traigan… Es para la grabación. Gracias. Una pregunta un poco para ligar la mesa anterior que teníamos aquí en las jornadas. Platicábamos sobre la construcción de este campo de fotografía escénica y entonces, bueno, usted ha contado un recorrido impresionante y mencionaba algo al principio, inventé el nombre, ¿no?, de fotógrafo de la danza. Entonces, un poquito si nos pudiera platicar sobre esta construcción de esta disciplina. Ya. Bueno, yo no soy muy teórico, nunca he sido muy teórico. Le estaba diciendo al maestro Federico, ¿no?, que admiré el corpus teórico que él está construyendo acerca de la fotografía escénica, que es maravilloso. Y es que en algún momento me tenía yo que denominar de algún modo, ¿no? ¿Tú qué eres? Fotógrafo, sí, pero pues fotógrafo de danza. O sea, no le busqué mucho, ¿no? Realmente lo que yo quería era sí constituirme en el fotógrafo de danza en ese momento, aunque después ya surgieron muchos, ¿sí? Pero había una necesidad de ponerle un nombre a la criatura, ¿no? Fotógrafo de danza, para que no se pudiera llamar a engaño el que yo no hiciera fotos de otras cosas porque… No podía, no sabía, no sé. No me interesó.
Yo quería que quedara muy claro que yo era fotógrafo de danza. Era para mí un orgullo decir eso. ¿A qué se dedica usted? Soy fotógrafo de danza. ¿Y de qué trabaja? ¿No? Entonces, yo defendía a capa y espada esa denominación, ¿no?, de fotógrafo de danza. Y había mucha polémica que decían, no, ¿cómo que fotógrafo de danza? Eso no existe. Digo, bueno, ahora existe, ahora soy yo fotógrafo de danza. Y vendrán más. Vendrán más y sí, vinieron muchos, ¿no? Y qué bueno que vengan muchos fotógrafos de danza y como estaba diciendo maestro, es que hay que expandir esto, ¿no? Y hay que crear ese corpus teórico para que la gente lo pueda estudiar, lo pueda comprender y lo pueda de alguna manera llevar a la práctica si quieren, ¿no? Exactamente. Entonces yo hacía eso y me funcionó porque finalmente me decían fotógrafo de danza Roberto Aguilar. Ya me gustaba que me llamaran así. Les vamos a presentar este festival con el fotógrafo de danza Roberto Aguilar. Ahora ya no, ahora ya me da igual, soy fotógrafo y punto. Ya 50 años ya demostré que era fotógrafo de danza y bueno, ya está bien, ¿no? No hace falta ser más puntilloso en ese sentido. Pero así fue como nació, no fue muy complicado. Bien, voy a leer unos mensajes que tenemos en quien nos sigue en las redes. Y entonces tenemos a Gabriela Cuevas Martínez. Dice, gracias por transmitir. No se tiene la oportunidad de poder conocer y disfrutar a estas personalidades si no fuera por su transmisión. Bueno, es un saludo. Qué bonito. A ver, aquí hay otro. Rocío Barraza Rivacova. Wow. Muchas felicidades, Roberto. Agradecida porque compartes tu acervo histórico. De momento tenemos. Gracias. ¿Alguien más aquí que quisiera hacer un…? Sí, hay varias. Aquí, ahí está, maestra. Ahí atrás. Sí, micrófono. Bueno, quisiera empezar por decirte cuánto te admiro, cuánto te quiero y cuántos años te he seguido. Oye, dicen que vale mucho más un vistazo que 100 descripciones. Si de eso se trata, 50 años de imágenes captadas a través de tu sensibilidad, a través de tu ojo, significan oro molido, significan una historia hecha de manera fragmentada, pero no por eso menos sólido, pero sobre todo mucho más bella que puedan ser las palabras. Te conozco y te recuerdo, y perdón por ser eso tan personal, pero bueno… desde los años 70, allá por lo que era la Academia de la Danza Mexicana, sí. En los pasillos. Con tu hija Vicky, Banky. Le tomaste las mejores fotos que ha tenido, después se fue ella a la Unión Soviética, las mejores fotos que tengo de mi hija, Banky, son esas que tú tomaste en la clase de Farahilda Sevilla en el salón número 4. Sí. Posteriormente… ¿No era en el 7? Yo creo que era… ¿No era de qué? ¿En el 7? Pues yo creía que era en el salón 4. Okay. Bueno, posteriormente, cuando Cecilia Lugo, junto con Isabel Beteta y un grupo de tres personas más en las cuales yo estaba, empezó Contempo Danza, fuiste el fotógrafo de Contempo Danza, ¿te acordarás de eso? Sí. Me acuerdo una vez, un 4 de enero, en el foro de los talleres, era la 1 de la mañana y seguíamos bailando para una sesión de fotos para ti. ¿Cuál frío? Fíjate, eso fue, yo creo que fue en el 86. Sí, debe haber sido 86. Sí. 86, sí. Y también tomaste las mejores fotos, de entre las mejores fotos que le he visto a Contempo Danza, doy fe que son las fotos tomadas por Roberto Aguilar. Y luego los calendarios que hiciste para los talleres también, sí. Que yo los guardo como oro molido, excepcionales. Y Roberto, ser fotógrafo de danza supongo que va mucho más de allá de poder controlar la luz, la oscuridad y poder captar ese momento de luz, poder también detener la imagen en un momento que sea clave para que podamos tener, para poder ya entender la belleza del movimiento. Entonces, no queda nada más que decirte que larga vida, muchas gracias por tanto, por tanta belleza, por tantos
instantes de revelación. No queda nada más que decirme que qué contenta me siento de hoy, cerca de 60 años, ya no sé cuántos después, estar aquí platicando y recordando nuestros nombres y saber qué decirte. Claro, yo te vi muchas veces tomando fotos. Muchas gracias, Roberto, y larga vida. Gracias, maestra Banqui, qué linda. Y sí me acuerdo de esa época de Contempodanza. Hombre. Por cierto que el ballet, perdón, el póster que hicimos de Contempodanza, eras tú. Sí. Eras tú en ese póster que me quedó. Sí, lo tengo. Ojalá que me lo dejes fotografiar porque yo no tengo ejemplares de eso. Tengo varias fotos tuyas y las guardo como oro molido. Claro, sí, gracias. Hola Roberto, pues hola, yo, Pris. Pues sobre todo felicitarte y agradecerte porque es muy importante, ¿no? Todos estos fotógrafos que vienen atrás de nosotros, cómo han abierto camino, cómo hay que dignificar esta foto de danza, de escénica, y justo es una magia, ¿no? El escenario es una magia y el poder hacer foto de esta magia para que se conserve, para que se aprecie. Yo creo que es un don, porque registro pues hace cualquiera, ¿no? Pero justo tener esa sensibilidad, ese ojo para captar esto, perdón que me emocione, es que yo también hago danza y para mí es pues algo muy, muy bello, ¿no? Y entonces también es súper importante justo lo que dices, todo tu acervo, que no se pierda. Para mí, ahorita que lo dijiste, es muy valioso, ¿no? Porque tal vez hay tantas cosas que no hemos visto y que pueden ver muchos fotógrafos, estudiosos de danza o generaciones que vienen, y es súper valioso que no se pierda y que ojalá esto se conserve y se siga estudiando y se siga viendo, pero sobre todo agradecerte pues por ser inspiración y por venir abriendo camino y pues felicitarte por tu grandioso trabajo. Gracias. Gracias, Pris. Mira, finalmente la maestra Evangelina Ocio acaba de mencionar, como tú lo dijiste, lo de la precisión, la sensibilidad para tomar las fotos. Quiero aclarar que toda esa sensibilidad que tengo no es estudiada, no. Yo no fui bailarín, ni lo seré, ni me hubiera gustado ser bailarín, porque respeto mucho la danza. Yo sé que tengo dos patas izquierdas y que no voy a poder bailar bien, pero me interesó mucho este punto de vista porque actualmente los fotógrafos más jóvenes son bailarines reciclados, ¿me entiendes? Entonces ellos dicen, oye, pero ¿qué pasa con tus fotos? Mis fotos no son el momento técnico, son el momento sensible y quedan bien, pero yo no necesito tomar el gran jeté, 90 grados exactos y el dedo aquí, y decir, no, pues esta mano no va así porque es escuela rusa, va así porque es escuela inglesa, y no, porque es francesa, y ese dedo no va aquí. Óyeme, por favor, eso no interesa para nada. Si la foto es buena, se publica, y yo veo, checo antes de publicar una foto, sobre todo para respetar el trabajo del bailarín. Eso sí, no soy capaz de publicar una foto que desprestigie al bailarín, porque me desprestigie a mí igualmente, ¿no? Pero tienen mucha razón tú y Banqui, ¿no? Ese momento es sensibilidad mía y con orgullo lo digo, que no tengo un pasado de bailarín. Hombre, tuve en aquella época muchas compañeras bailarinas, y aquí en Europa y todo. ¿Por qué? Porque así es la vida, no porque yo sea un tipo loco ni nada, porque la vida te lleva, punto. Y eso fue para mí muy importante, ¿no? Lo tengo que decir así como eso, es la ósmosis con la danza. Hay un libro que hizo Héctor Chávez de Sinaloa que se llama La piel de la danza. Y le dije, oye, me robaste el nombre, maestro. Se te me adelantaste. A mí me hubiera gustado escribir eso porque es la piel de la danza la que yo he tocado, ¿no? O sea, lo digo con todo respeto, pero es la verdad. Y eso también te motiva muchísimo, ¿no? A tomar las fotos. En fin, gracias por eso. Y lo último, ¿qué fue lo último que estábamos observando? Ah, del archivo, ¿no? Sí, es muy importante lo que tenemos planeado con CENADAC en Querétaro.
digitalizar todo el archivo, que es un trabajo impresionante, para que exista esa fuente a la que todo mundo pueda ir a consultar y que sea consulta gratuita y libre para todo el que quiera ir a ver las fotos, incluso a llevarse copias. Eso tiene que hacerse. Entonces, eso espero que se pueda lograr, ¿no? Si alguien tiene idea de alguna posibilidad, de algún apoyo, de alguna ayuda, yo encantado, ¿no? Porque eso sería, mi libro es una cosa, mi libro, pues, ¿cuántos ejemplares se pueden tirar? 1,000, 2,000, 3,000, pero un archivo digital que puede ser consultado por cualquier persona en cualquier parte de México o del mundo, eso es lo más importante que hay que tener y clasificado, ¿no? Porque también, ahorita me acordé muy bien, pero a veces me falla la memoria, digo, ¿quién es este cuate que bailaba, no? Éramos amiguísimos y pero siempre hay manera de investigar el nombre, lo mandas, mandas la foto a Alemania, ¿quién es este chavo? Ah, pues es fulano y tal, ok, ya está, ¿no? Pero todo eso al momento sí me sale de pronto, ¿no? Ahorita, qué bueno que ahorita no se me notaron las lagunas. Bien, voy a leer, si me permiten, otros dos mensajes que tenemos. Enrique Gorostieta, felicidades al maestro Aguilar por sus 50 años, todo un ejemplo de compromiso, vocación y constancia. Y hay una pregunta que hace. ¿Cuáles serían, en su opinión, las tres cosas que tiene la toma fotográfica análoga que no tiene la digital y viceversa? Bueno, primero quiero aclarar que cumplo 50 años, pero no de edad, sino de tomar fotos, porque mucho trabajo me ha costado llegar a esta edad como para cortarme la hora, ¿no? Son 73 años y 50 de tomar fotos de danza. Ok. En cuanto a esta pregunta del digital y del análogo, en primer lugar, análogo es una palabra que me costó años poder retenerla, porque si decía, ¿cómo le dicen? ¿La foto qué? ¿El equipo qué? Yo decía antológico, el equipo neurálgico, no, es análogo. Entonces, ¿pero por qué dicen análogo? Eso es una cosa de la filosofía, ¿no, maestro? Que es análogo, ¿okay? En fin, un día te invito a un café y me lo explicas. Pero bueno, y así habla todo, ¿sí? Y todo el mundo habla ahora de la foto análoga, era la que se hacía con negativos. Y la foto digital es la que se hace con la cámara. Yo fui uno de los últimos románticos que me aferré a los negativos. Cuando ya todo el mundo estaba tomando foto digital, yo decía, no habrá nunca nada en el mundo, ningún material como el mal. Así era yo, como la película, ¿no? Y me decía, no, es que te vas a quedar sin trabajo. Y dije, no, hasta que... Yo estaba tomando fotos para el ballet, esta compañía que se llamaba Jarocho, que era una compañía enorme, ¿no? Y con toda la lana del mundo, y pagaban muy bien, y me decían, vete a hacer fotos de aquí, vete a hacer fotos para... Yo me los llevé a Alemania, pues yo también fui promotor, los llevé para Alemania, les conseguí giras, etcétera, etcétera. Haz estas fotos, ¿no? Un amargo día que ya estaba el que había sido director del... ¿cómo se llama? De Riverdance, lo hicieron director de como de Jarocho, ¿no? Ok. Y me dijo, Roberto, quiero las fotos que hicimos en la temporada. Ok, sí, más. Ya llegué yo con mi álbum así. ¿Qué es eso? Le digo, no. Dame el disco. ¿Qué? Sí, yo, ¿para qué quiero fotos? ¿Qué voy a hacer con ellas? Le digo, pues lo de siempre. No, maestro, ya se acabó. Si no me das... Tienes que mandar digitalizarlas todas y me las pasas en un disco. Dije, no, pues ya no voy a ganar dinero para hacer todo esto, ¿no? Y perdí, ya para siempre perdí el trabajo, porque ya había, fueron los principios. Había muchos chicos jóvenes que estaban también embobados con la fotografía digital, todavía no hablaban de resolución, tomaban las fotos como caía, ¡pac! Y estaban a una resolución bajísima, pero la gente... Se enamoró del digital porque se veía muy bonito el color en la pantalla. Esos muchachos llevaban su disco y su computadora,
su laptop, lo llevaban y mira, no, qué padres fotos, ¿no? No, Roberto, muchas gracias, mira, no, o sea, y me dan 120 pesos todo. Me da el disco en 120 pesos. Bueno, ok, pues ya, ¿qué puedes hacer? Entonces dije, no, tengo que reconvertirme industrialmente. Tengo que caer en la reconversión industrial y entonces a comprar este equipo digital. Por cierto, que mencionaste a los talleres, también tengo que agradecer aquí públicamente que los talleres de Coyoacán, la maestra Isabel Beteta, a mí representaron el apoyo más grande que he tenido desde que volví a México de Europa, no solamente en las instalaciones, en las funciones, sino que de pronto la maestra decía, ¿qué necesitas para editar? Toma, ahí está, ¿no? Sin ningún interés, más que el interés de ayudarme a la causa, porque pues era la causa de la danza, ¿no? Entonces la maestra Isabel Beteta ha sido muy, muy, muy generosa y muy desinteresada en utilidades, pero interesada en ayudar, ¿no? No solo conmigo, yo lo sé que ayuda a mucha gente, ¿no? Entonces, eso era. Y en cuanto a las diferencias que hay, no sé, la primera diferencia para mí es la rapidez con la que obtienes resultados, ¿no? Llegas a tu casa, bajas tu tarjeta, y ya tienes las fotos, ya las puedes ver. ¿Qué pasa con los negativos? Tienes que revelarlas, meterlas, cuarto oscuro, acabarlas. Ese proceso te lleva 2 horas más o menos y luego 1 hora más de secado y tienes que acelerarlo con un secador y luego recortarlas y meterlas. Es un trabajal y comenzar a hacer fotos en ese momento y sale una foto, la primera foto. Entonces ya empiezas a modificar el tiempo de exposición, el tipo de todo. Esa era la heroicidad, la otra del fotógrafo de negativos, análogo, que tú tenías que estar muy listo cuando tomabas la foto porque no hay posibilidad de corregir como lo tienes con la cámara digital. Tomas la foto y la ves y dices, ah, no, 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 me falta luz. Sigues tomando. Y ya quedó. Con la foto análoga, no es posible. Tomaste la foto, ahí se acabó. No hay más. Hasta que las reveles te vas a dar cuenta si metiste la pata o no. Y tienes que preparar unos papeles especiales para mayor sensibilidad, para menor sensibilidad. Esa es para mí la primera ventaja. La segunda ventaja es que los negativos, los rollos, costaban mucho dinero. Una tarjeta te cuesta un dinero, lo que tú quieras, pero si la cuidas, se dura para años, ¿no? Un rollo de negativos te dura para una menos que una función. Yo me gastaba 3 o 4 rollos en una función. Si ser una lana para una persona que no tiene un sueldo fijo, de estar gastando cada noche rollos y rollos y rollos y rollos y luego el laboratorio, eso es un gastadero de dinero. Pero después viene la superioridad del digital, de que lo tienes ahí y lo puedes modificar y lo puedes editar y le puedes bajar luz o subir luz y todo. Pero en eso te gastas el dinero, en el Photoshop, que te cuesta la licencia, que te cuesta el uso, la computadora, que tiene que ser una Mac, no sé si estés de acuerdo, ¿no? Eso, te dicen, eres fotógrafo y no tienes Mac, pues no sabes hacer foto de danza. ¿Sí? ¿En serio, no? Cómprate una Mac, y tienes una MacBook Pro, ¿qué? Que la 711 y la LZ no se vaya, por favor, ¿no? Dime cuáles, cómpramela, ¿no? Ahí está la lana, cómprala y ya. Nunca he podido ser muy técnico, no he podido. Yo creo que es un bloqueo que tengo desde que fui a la secundaria. Yo era el mejor en lengua nacional, en geografía, en historia, pero en matemáticas siempre a examen extraordinario, siempre. Secundaria y prepa. Entonces, debe ser un bloqueo que no sé, de muy, muy, muy atrás, que alguien me metió esa fobia a los números y a las denominaciones y a las claves. No me puedo aprender las claves de mis lugares, eso es el Face y el Instagram. Ponga su clave, no sé cuál es. Pues ponga una nueva y luego
tres semanas después, ponga su, no sé cuál es, no puedo retener eso, ¿no? Quiero que… Entonces, esas son más o menos, no es una cosa muy técnica porque no podemos comparar, o sea, la fotografía en blanco y negro bien hecha tipo, ¿cómo se llamaba este americano que sea los grandes paisajes americanos? Hansel Adams, ¿no? Qué belleza de fotografías, ¿no? Si alguien las puede hacer con digital, ok, magnífico, ¿no? Pero lo que él utilizaba eran unos filtros encima de los lentes de su cámara, ¿no? Y entonces se hizo un maestro. El digital lo que tiene es eso que es la inmediatez, ¿no? Voy a leer más. Bueno. Saludos al maestro Gorostieta. Daniela Montiel, felicitaciones, muchas. Y tenemos aquí una más. Un segundo. Se me fueron todas. Aquí. Esta llegó por la interfaz de aquí del CENART. Manuel Salinas. Felicitaciones, admirado Roberto. Un gran acervo, toda una vida. Y bueno, a ver. Manuel Salinas es un fotógrafo veracruzano, más o menos de mi edad. Él ha tenido la vertiente de la fotografía. Por otro lado, ha fotografiado el puerto de Veracruz desde épocas inmemoriales. Tiene unas fotos maravillosas del puerto de Veracruz. Es fotógrafo social, no de sociales, social, ¿no? Y es un gran fotógrafo, fue director de la Fototeca de Veracruz varios años y he tenido la fortuna de contar con su amistad y sus consejos. Saludos a Manuel Salinas. Bien, ¿alguien más? Estamos ya por ir cerrando, pero si hay algún comentario tenemos… ¿Quién quería? Ah, allá. Ah, un segundito porque Victor para Hugo. Que… Allá atrás. ¿Ya tienes micrófono? Por favor. Ahí va. Gracias por la invitación, Roberto. Bueno, yo te quería hacer un comentario por estos 50 años de historia de la danza contemporánea, no tanto en México, sino en todo el mundo, que yo creo que deberían de ser 5 tomos, tus sí. libros, ¿no? Por década, que es muy importante. Y hago énfasis porque, digamos, la segunda mitad de los 80s y la primera mitad de los 90s, pues creo que aquí se hizo un trabajo muy importante en la danza contemporánea. Ajá. Entonces yo creo que sí es muy importante, no porque yo pertenezca al gremio de la danza contemporánea, sino porque pues, es parte de la historia, ¿no? De la ciudad, del país. Y sí, digo, me gustaría que a través de tu sensibilidad, de tus fotos, pues tuviéramos esa historia, ¿no? Todavía palpable, viva. Y sí, yo te haría esa sugerencia, que fueran 5 tomos, o sea, un tomo por década. Y te voy a decir una cosa, te va a facilitar, porque, en esta cuestión que ya me has platicado de tu libro, yo creo que sería un poquito más para ti, pues sí, mejor más operativo, vaya, o sea, más que no te metieras en tantas cosas y estar como quitando algunas. ¿No? Sí. Y yo creo que podrías, te facilitaría, digo, a estas alturas, pues sí, de todo, te facilitaría mucho, ¿no? Concretar ahí, plasmar, que quede ahí fija, que esté palpable, ¿no? La historia de la danza escénica que se dio tanto en este país como en otras partes donde tú, pues capturaste muchas cosas, ¿no? Sí, Víctor Hugo. Por tu sensibilidad. Y bueno, pues también quiero felicitarte y bueno, deseo que lo logres, ¿no? Que logres el libro que tienes ya un buen tiempo, un buen de años que lo estás cocinando y que estoy seguro que va a salir, va a surgir. Ojalá. Claro que sí. Sí, y sí, Y reitero, yo te sugiero que sea por década, cada tomo, fíjate. La verdad. Y te digo, porque a finales, en la segunda mitad de los 80s, pues hubo una actividad, bueno… Se dio en la universidad el primer festival latinoamericano de danza contemporánea, creo que hubo como 3 o 4 ediciones, hubo más, ¿no? Pero donde conocimos a mucha gente de Sudamérica, ¿no? Sí. De los países sudamericanos,
tanto también centroamericanos. Y creo que fue una… o sea, fue muy importante. Sí, fue una etapa muy importante, de danza contemporánea latinoamericana, ¿no? Ahora, tu sugerencia pues es muy bonita y todo, pero lo encuentro un poco quimérica, porque, en serio, ¿no? No, hombre, yo lo que estaba platicando hace un rato con el maestro Gabriel Morales y con Paola Aimé, es que no quiero escribir, no quiero ser cronológico, no quiero ser historiógrafo, porque eso es cuestión de la historia, ¿no? Tiene que haber o críticos de danza o historiógrafos, que hay algunas amigas que son historiógrafas y son bailarinas, ellos sí deberían escribir la historia de la danza día por día, ¿no? O mes por mes, no sé. Yo, como soy un poco caótico de todas maneras, me cuesta mucho trabajo darle continuidad a esas. Por eso yo quiero hacer un libro que esté basado en mi experiencia personal, en mi inmersión en la danza, más que en presentar una cronología histórico-bibliográfica, no. Porque tampoco me he metido mucho en esas, en las vidas de los bailes. Sí los conozco a muchos, ¿no? Y esta época de los 80s, del 86 en adelante, sí fue la efervescencia de la danza mexicana. Yo la viví, ¿no? Yo me acuerdo cuando surgió contempodanza, cuando surgió contradanza. ¿Cuál es la otra? Yo tenía una trilogía de compañías que cumplieron 10 años cuando yo saqué mi primera revista, que no, Barro Rojo no era. ¿Utopía? ¿Mm? ¿Metrópolis Utopía? ¿No? No, que cumplieron 10 años más o menos simultáneamente, que era Contempo, Contradanza y otra. Pues yo dediqué, tuve una beca de Fonca en el 93 y saqué justamente el décimo aniversario de varias compañías en mi revista. Ahorita no me puedo acordar de la otra compañía, pero estaba yo celebrando eso, ¿no? Eso sí, por ejemplo, la revista sí puede sacar ese tipo de cosas, pero yo no quiero ir muy, muy, muy profundo. Eso sí me estás pidiendo que cumpla yo 90 años. No sé cuántos voy a durar todavía. Yo ya entré a este grupo de edad en que dices, aguas, ¿no? Lo que tienes que hacer, hazlo ya, porque ya estás más para allá que para acá. Y es una verdad, no estoy diciendo de manera trágica, sino como una manera… Y yo me urge hacer este libro, ¿no? Hacer archivo, ordenar este archivo y digitalizarlo, etcétera, ya dejarlo todo listo. Y quizá vengan historiógrafos que utilicen mi archivo para escribir una historia detallada, ¿no? Porque si no, me voy a meter en biografías de bailarines y… ¡Wow! Bueno, no es tanto eso, ¿no? Sino más bien a través de tu lente, ¿no? Que estuviera ahí plasmada la historia por décadas. Digo, es una idea, ¿no? Sí, pero es magnífica. No, digo, igual respeto, ¿no? O sea, tu decisión es muy… Bueno, la respeto profundamente, claro que sí. Nada más, bueno, quiero hacerte un comentario que yo fui cuando presentaste me parece que fue el calendario, ¿no? En la galería de la UAM. Aquí en la Condesa fue, me parece. Fue la primera revista de danza. Ah, fue la primera revista danzaria. Sí. Sí, sí recuerdo, yo fui a esa. Estaba Rodolfo Reyes. Exacto, en la UAM. Y fue ahí, en Teatro de la Paz, sino más bien fue en la Galería de la UAM. Sí. Ahí fue la presentación. Sí. Creo que fue en el 85. El 86. 86, qué bueno que me aclaras la fecha. Sí, y desde ahí, pues bueno, seguí. No sé dónde tenga, pero creo que tengo la mayoría de los números algunos calendarios también. Pues espero que estén en buenas condiciones. Me vas a hacer donación porque yo no tengo. Los voy a buscar, claro que sí, con todo gusto te lo haría. Sí, gracias, Víctor Hugo. Y pues muchas felicidades, Roberto. Espero que sigas varias décadas más siguiendo. No, por favor. Tomando, ¿no? Tomando fotos de danza, claro que sí. ¿No? Ya he parado de hacer fotos de danza prácticamente. Prácticamente ya, porque ya me tengo que dedicar al archivo. Muy bien. Al archivo. Bueno, pues muchas felicitaciones, Roberto. Gracias, Víctor Hugo. Adelante. Muchas gracias. Bien, pues vamos a concluir.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos la tarde hoy con este viajezote, con este recorrido. Igual, me sumo, deseamos todos que bien pronto veamos ya, estemos aquí, ¿no? Estemos aquí presentando el libro. El libro, ojalá que sí. Y enhorabuena, maestro, muchas gracias por todo y muchas felicidades. Gracias a ustedes, a la institución, al IMBAL, a todos los amigos que vinieron, qué lindos amigos que vinieron a verme aquí, echarme un poquito de buena vibra, ¿verdad? Muchas gracias. Bien.
Buenas tardes. Bien, estamos de vuelta ya para concluir con estas jornadas de fotografía escénica y para ello quisiera presentar a los compañeros maestros que participamos en el comité, en el grupo de organización de estas jornadas. Está aquí a mi derecha el maestro Luis Alcocer y a su lado el maestro Pablo Federico. Los voy a dejar ahora con el maestro Alcocer que pues nos dará las palabras de cierre. Gracias. Bueno, yo quisiera agradecer a todas las personas que han hecho posible esta segunda jornada de fotografía escénica, a quienes nos han acompañado en vivo y también de manera a distancia. Quiero agradecer también las facilidades prestadas al Canal 23 por la transmisión cruzada, al INVAL y al CENART y a los técnicos que han hecho posible todo este trabajo. Claro, también a la ENAD que nos ha facilitado instalaciones y equipo para justamente hacer la exposición ENAD, Memoria Viva. Muy bien. Y voy a dejar este micrófono a Pablo Federico, que nos va a hacer una invitación. Pues la invitación es muy simple, nos vemos el próximo año con unas jornadas más largas, como de 2 semanas más o menos, como para que valga la pena y se sientan. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias a ustedes y bueno, todos los que ya mencionaste. Nos vemos el próximo año, que les vaya bonito.